un silencio en la música es tan o más importante que lo que puede ser un fortísimo. Quizás un silencio te puede arrancar las emociones más inesperadas. Uno puede sentarse sin pensar en otra cosa aparte de mirar un visual lindísimo, oír un sonido lindísimo, una voz lindísima, tener una experiencia hermosa que se llena de paz y tranquilidad y que sale pensando, wow. Este es un proyecto que se basa en eso, se basa en colocar los silencios donde van y que ay, necesitamos en estos momentos del mundo y de la vida, necesitamos yo creo que respetar esos silencios. Ese es Up Into the Silence y ese es Quiet Nights. Esa es la idea de parar, parar, reflexionar. Esta cosa de Cummings empezó en 2002 cuando estaba trabajando con Andrés Salén, el gran maestro cubano. Y él me pidió buscar un fragmento de poesía para escribir un fragmento de melodía. Entonces tenía conmigo unos libros de poesía y encontré uno de Cummings. Y ni pensando mucho, escribí una línea y después me quedé fascinada de la poesía. Entonces escribí la canción entera. 4 años, 13 canciones, un ciclo de canciones sin parar. Y ese fue el momento más puro de creación que he tenido en mi vida, porque vivía en un cuartico y había 1000 apagones. Y estaba con la partitura, un lápiz, una goma, una vela. Yo recuerdo que todavía yo estaba empezando y aparece Su con un proyecto bastante interesante que trataba de musicalizar poemas de un escritor norteamericano, en ese momento para mí totalmente desconocido. No sabía de su obra, no sabía de él. Y realmente te tengo que decir que lo que me llamó la atención fue la música, ¿no? El tratamiento a la hora de conjugar el texto y llevar ese texto a un plano musical que los dos reflejaran y te dieran la misma imagen. Era un músico, aunque muy joven, súper profesional, rapidísima. Lee y ya lo tiene. Su inglés ya en ese momento, ahora es mejor. La verdad que lo que más me costó del inglés fue la gramática. Y más porque Su habla no como un inglés más, digamos que masticado, como que hablan los americanos, ¿no? Este inglés londinense que es totalmente perfecto, es todo. Y entonces ella le encantó a las canciones, entonces también el espíritu de las canciones, los mensajes. Desglosar de qué habla un poema, porque estás de momento interpretando a un hombre que sentía profundamente la vida, que la vivía así sin límites, que la podía retratar en una frase, que describía un amanecer de una manera totalmente nueva y excitante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella en estas canciones tiene que utilizar mucha respiración, que es difícil para la voz, gasta mucho a la voz. Y poniendo respiración, en lugar de producir la voz plenamente, que es más su estilo. Pirro. Fa mi redosol. ¿No? Fa mi. Sí, fa mi. ¿Eso te gusta? Sí. Ya, pero que se entienda, papá. Yo he sido el director musical del proyecto Quiet Nights desde que comenzó. Y mi misión como tal es
por un lado, traducir la música de Sue, es decir, preparar la música de Sue que ella ha hecho en computadora para que los músicos la puedan tocar en vivo. Ese está fundamentalmente mi rol. He trabajado mucho con ella también en la selección de los temas, un poco de consejo a la hora de las estructuras, pero Sue es una artista bastante completa. Yo lo que he tenido que hacer es lograr que esa música se materialice en vivo. Él maneja todos los músicos, los ensayos. Él realmente es una persona muy, muy clave en ese proyecto. Se me cochea con puntillo. En vez de hacer pi, pero bom, será pi, pero bom, can, can, pi, pero bom, pam, pam, pi, pero bom, pam, chan. Esa es la cosa. Sí, la selección de los músicos para el concierto de Sue fue bastante delicada, porque aquí Cuba está llena de músicos virtuosos, músicos muy talentosos, muy bien preparados, pero generalmente enfocados en lucirse, en mostrar su potencial y no en respetar un tipo de música. Yo me concentré en músicos a los cuales le tengo plena confianza, músicos con una formación de música clásica, músicos también todoterreno que conocen un poco la música que se hace en Europa, la música experimental, la música de Björk y ese tipo de cosas, y así trabajamos. Dos, tres. Fuimos a su casa hace una semana y yo lo escuché por la primera vez y él lo cogió estas canciones, ¡pum! Rapidísimo y con una sensibilidad. This has got a very slight. Yeah. Y aquí esto es casi doble. Exactly. Yeah. Como se trabajó el Carlos Mar, reducirlo a este pequeño teatro arena donde estábamos bien pegados, bien cerca a todos y donde se podía hasta sentir la respiración de todo el mundo. Y la gente de alguna manera pues entró en esa comunión, ¿no? de energía y de relajamiento y de tranquilidad. Después nada más que le invierto la imagen a uno y ya viene para acá. Ya. Te pongo una cámara aquí. Pongo una cámara aquí desde el público para los detalles de las manos. Es otra manera también de pensar un show, es otra manera de vincular lo que puede ser un concierto más teatral a no que sea lo normal, de que entras, tocas, saludas, te vas y se acabó, ¿no? Era sensación, era todo sensorial. Como con pequeños detalles logramos una velada sutil, ¿no? Como algo minimal, algo minimal, pues puede ser también algo majestuoso y grandioso. Nuestro deseo tan grande era de entrar, que uno entra en ese teatro, en este teatro o cualquier teatro y se queda con la boca abierta, con una experiencia sensorial, de sonido visual, de la música, de sonidos raros. Para mí fue súper sorprendente. Lo único que tenía un frío que me estaba muriendo, pero por lo demás es súper bien. Cuba, la verdad, es un país que está llena de movimiento, llena de ruido, llena de ¡oye! ¡Ven acá, Antonio, siéntate! ¡Ven! Eso es ¡wow! Y música y actividad.
Y entonces para encontrar esa paz es difícil, ese silencio es súper difícil. Pero bueno, ¿qué hay en Cuba? Es corazón, pero corazón, corazón enorme. Yo creo que Cuba es un país bastante diverso y que aquí hay un público muy, muy sediento y necesitado de cosas así como las que hace Sur. Hay un público que está ávido de ese tipo de propuestas, totalmente minimalistas, totalmente pensadas, muy al detalle. Hay mucho público para eso, casi más del que podemos acoger en este concierto, me parece a mí. Y el discurso es maravilloso, es un discurso musical, visual, que no hay otra cosa que entregarse, porque este ambiente atrapa el alma. Así que esa entrega es maravillosa con la que uno da, porque la música lo merece. ¿Qué nos parece? Fabulosa, porque es algo mucho más espiritual, pienso, y hace falta también alimentar el espíritu. No, y esta es la segunda edición, hace falta que vengan muchas más. Sí, que hagan muchas cosas más. Muy bonito. Me parece que el público lo va a disfrutar muchísimo, porque cuando tú unes esa cantidad de profesionales que están trabajando para este concierto con tanto cuidado, se garantiza así. El público que conoce sabe que es un concierto garantizado, que va a ser un concierto interesante, novedoso. Ahora tenemos casi frío, yo casi salgo hoy de mi casa con abrigo, eso es inexplicable, pero es así, y pienso que el corazón de Sue está ahí latiendo fuerte para que esto cambie de una ciudad ruidosa a una ciudad silenciosa, de una ciudad caliente a una ciudad fría en el medio de junio. Un día súper, súper inglés, la luz, la lluvia, las nubes, todo el mundo así, muy... Pero ojalá que no siga así, porque la lluvia y los cubanos no mezclan. You still me.